asambleísta Lourdes Tibán. Yupaychani tukuykunata, shimita kuishkamanta, shinayata, tukuykaypikak, hari warmikunata, shungumanta mañani, kai congresillo nishka, kaipi, interpretación intercultural tachuranakash, pero chaitanar urarka. Chay mi visión de transición nishka, kaibi, kai traducción tachuranalarka chay manta ñuka, castilla shimipi, kikikunapak shimipi, rimakrin. Les decía, señor presidente, que la comisión de transición lo primero que debía hacer es comenzar a implementar el artículo 1 de la Constitución, implementando no solamente el botón para aplastar, porque prometí en la campaña electoral que no seré una alzamano. Acabo de ser un aplastabotón. Y eso no le gusta a Cotopaxi, ni le gusta a las 24 provincias que están viendo la intervención de esta primera hora de trabajo de los asambleístas. Matamos el Congreso Nacional, yo salí a las calles para acabar con eso. Y el congresillo lo que debía dejar haciendo es una forma más directa de participación, una forma más directa de aprender a dar el voto. Me hubiera gustado decir, señor arquitecto Cordero, del por qué sí y del por qué no quisiera votar por usted. Pero lastimosamente le dieron la palabra a mi compañero de Pachacuti. Reprocho, señor Bustamante, eso no es la forma de tratar a los asambleístas. Usted ya no está en el Ministerio de Gobierno. Aquí nos vamos a ver todos los días. Y creo que nos merecemos respeto todos. Si alguien tuvo 10 minutos, aún no lanzando la candidatura, permítannos expresar. De manera que, señor Cordero, usted ya es nuestro presidente. Y como nuestro presidente, quiero que comience no solamente exigiendo nombrar los siete. Va a quedar nombrado los siete, señor presidente. Cuando hay un acuerdo, no tiene sentido que lancemos otros candidatos, porque todos los candidatos que vamos a lanzar, vamos a perder. Y con esa seriedad que exige esta nueva práctica de hacer el ejercicio político, quiero que todos miremos esos rostros que están ahí. A esos rostros de la Asamblea Nacional es la que estamos representando muchos de nosotros. Tal vez podrán tener los votos contados para cumplir con la legalidad, pero, señor presidente, busquemos que la legitimidad prime en esta Asamblea. Por eso es importante no que sean 10, no que sean 58, no que sean 29, lo importante aunque sea uno, y nos sentimos 5 de Pachacuti, aunque seamos uno, creo que venimos con una carga de representación. Vengo, señor presidente, no solamente a nombre de los 65.000 votos de la provincia de Cotopaxi, vengo en representación de toda esa estructura que el Congreso nos dice sin lectura, pero alrededor podemos mirar. No creo que de gana Mama Tránsito haya puesto este dicho que dice: somos como paja, como la paja del páramo que se le arranca y vuelve a crecer. Estoy en la representación, por más que nos vean en minoría, estoy en representación de la gente que no tuvo voz jamás en la Asamblea Nacional ni en el anterior Congreso, y por eso no me siento en minoría. Por eso, señor presidente, una vez más quiero decir que mi voto iba a ser de abstención, no contra usted, señor presidente, porque conozco sus capacidades, porque trabajamos juntos anteriormente en algunos aspectos, pero sí quiero dejar claro, y no va a ser esa la dinámica de Lourdes Tibán, porque ya me dijeron, cambien a la Lourdes Tibán de Pachacuti y le damos la candidatura. No estoy para ningún chantaje, porque al pueblo indígena, a las nacionalidades, no se le va a callar la voz con una vicepresidencia, señor Cordero. No me pueden cambiar de mentalidad, porque yo sí sé lo que es ser pobre, yo sí sé lo que no es tener educación.
Vengo de educación a distancia y quiero trabajar para ello, señor presidente. Por eso reprocho el condicionamiento que ustedes han puesto en bloque de Alianza País, que si cambian a la Lourdes, ahí sí vamos a dar la vicepresidencia. No, señores, con esto quiero terminar. Mi voto hubiera sido de abstención en respaldo a las mujeres que hemos sido maltratadas, no contra usted, señor presidente, contra el régimen. Mi voto hubiera sido en contra de los medios de comunicación que han sido todos generalizados y dichos prensa corrupta. Hubiera sido mi voto por abstención a favor de los trabajadores. Y es más, quiero decirle públicamente, apoyo, señor presidente, a la evaluación a los profesores y rechazo la forma denigrante de cómo se ha hecho la evaluación. Hacia allá tiene que ir, señor presidente. Lourdes Tibán se siente mal de estar aquí. ¿Por qué nos dividieron los de Alianza País allá? A mí me dijeron cuando entré, ¿por qué me ponen acá? Por el apellido. Ah, por el apellido. Nos comenzaron separando la oposición. Yo no soy oposición. Diré sí a los proyectos de ley que venga del presidente de la República y lo voy a apoyar, señor presidente. Tenga la inteligencia, la capacidad de los pueblos indígenas para dialogar con usted. Y de paso, exigimos el respeto al señor presidente. Y digo, finalmente, si el problema es con Lourdes Tibán, al presidente le reto un diálogo a puerta cerrada, él y yo, con el presidente Correa, porque represento a un gran sector social que está viendo la intervención de Lourdes Tibán. Pero el tema de pueblos, nacionalidades, trabajadores, maestros, obreros, juventud, niñas y niños, vamos a dialogar ustedes y nosotros. Finalmente, por el Estado plurinacional, invito a todos ustedes, que aparentemente somos de la oposición, a esta fila y a la otra fila necesito que sentemos para construir ese Estado plurinacional. El pensar distinto no es ser enemigo del régimen. ¿Cómo voy a ser enemiga del régimen si gracias a la excelente campaña que hizo el presidente estoy en este momento aquí? Pensamos diferentes, pero jamás seré oponer por oponer, señor presidente, de manera que no hay cómo lanzar candidatura cuando las cosas están amarradas. Esto es una práctica del Congreso anterior. Abramos el debate después de esta hora que vamos a nombrar los 7 dignidades. Vamos a abrir un gran debate basado en el consenso, basado en el diálogo, y ojalá los proyectos de ley sean aprobados con mayor de 74 votos. Ojalá tengamos los 124 votos, que no es nada malo soñar, así como yo nunca soñé estar aquí, porque vengo de la extrema pobreza y estoy aquí para sacar la cara a la gente que está aquí mirándome y en la mañana en el camino las llamadas telefónicas. Doctora, no traicione ese pueblo, no se venda por un puesto, quede en el público a debatir y espero contar con su apoyo, señor presidente, para los proyectos de ley que le presentamos en agenda política, lo cual no nos han respondido. Muchas gracias.